Andriy murió en la batalla por recuperar la pequeña localidad de Andriivka. Tenía 31 años. Dolor entre sus familiares y amigos. Luché en la batalla el 6 de septiembre. Gracias a Adam, Andriy, el jefe de mi pelotón y del grupo que comandaba, muchos de nuestros muchachos siguen vivos. La toma de Andriivka en el Donbass es un paso importante en la ofensiva por Bakhmut. Desde hace algún tiempo, Ucrania redobla sus ataques sobre Crimea, anexionada por Rusia. Tras el bombardeo con misiles de la Comandancia Central de la Flota del Mar Negro en Sebastopol, Kiev anunció la muerte de su comandante. Moscú emite por segundo día consecutivo imágenes del almirante Víctor Sokolov. En ellas, Sokolov explica que la Flota del Mar Negro trabaja con éxito. Aunque de sus respuestas no se puede deducir cuándo fueron grabadas las imágenes. El presidente ucraniano no se ha manifestado al respecto. Zelensky pone a la industria armamentística rusa en el punto de mira. No basta con las sanciones, habrá más. Habrá más acciones de Ucrania contra el Estado terrorista. Mientras dure la agresión rusa, Rusia tendrá que sufrir bajas. En Kiev, una de las prioridades sigue siendo obtener munición de artillería. Un problema para los soldados ucranianos cerca de Bakhmut, donde habrían reaparecido los mercenarios del grupo Wagner. Pero los ucranianos aseguran que cada metro liberado es importante.